sin afectar a nadie de ninguna otra nacionalidad. Solo quiero decir que pareciera que Dios es panameño. Las gracias a la primera dama, a la alcaldesa Rosana Méndez. En este momento estamos aquí para mostrar el arte de una manera muy linda, muy digna de verla ante el mundo, porque estamos unidos aquí el mundo entero mostrando arte. Para Panamá creo que es uno de los eventos más lindos que le haya podido pasar, porque el arte abre puertas al mundo entero, es cultura totalmente. Gracias. Buenas noches, qué noche tan maravillosa hoy, que me siento tan bendecida, tan dichosa de que un evento de tal magnitud se esté llevando a cabo en mi país. Esta placa de reconocimiento, a ver ese aplauso que se escuche. Anabela Ballarino ha sido motor, porque ha entregado día tras día, segundo tras segundo. Sé que realmente va a ser algo que va a marcar una diferencia, como siempre lo he dicho, porque el mayor propósito, el que yo quiero, es que Panamá llegue a ser una de las principales bienales de América Latina. Soy totalmente yo sorprendido de que me concedan dirigirme a ustedes en esta oportunidad tan, tan gloriosa para Panamá. Y yo siempre he sido un admirador de los grandes aventureros. Aventureros en un sentido total, como esos grandes hombres que descubrieron el Mar del Sur hace 500 años. Esta noche reconocemos ahora la primera Bienal del Sur en Panamá. En este momento la señora Luz Botero recibe de manos de la alcaldesa Roxana Méndez un reconocimiento especial que en esta noche otorgamos por su entrega a este gran proyecto, primera Bienal del Sur en Panamá. La honorable señora Marta Linares de Martinelli, primera dama de la República y también entusiasta aliada de este proyecto. Y luego de un largo esfuerzo sostenido, hoy nos sentimos como esos agricultores que después que ya terminaron esta faena de siembra, se sientan debajo de un árbol, wow, a ver como que ya la cosa avanzó, ya sembramos, ya tenemos el cultivo. Solo que nuestras parcelas no son verdes, son multicolores y sus plantones y frutos son esculturas, murales, pinturas, fotografías, instalaciones artísticas de las más variadas y selectas expresiones del arte contemporáneo. Una idea fantástica de la Alcaldía de Panamá, donde van a venir alrededor de más de 200 artistas de 65 países, más de 400 piezas que van a quedar pues aquí en Panamá, en toda la ciudad, así es que durante un mes. Así es que yo creo que eso va a ser un impulso muy fuerte que se le va a dar a la cultura.